Viernes 23, viernes 23, viernes 3 de febrero del 2023, eso sí. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en Contacto Directo nos acompañarán Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Vamos a revisar el monitoreo a esta campaña electoral que ya terminó, qué infracciones se cometieron y las falencias del Código de la Democracia. También estará con nosotros Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral. El domingo habrá 7 papeletas en el sector rural. 8. ¿Cómo evitamos anular el voto? ¿Cómo agilizamos el sufragio? Vamos a familiarizarnos con esta amplia documentación electoral, entre otros temas. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Terminó la campaña electoral y con ella termina una parte de los males, de los vicios, de la política criolla. Se cierran esas ventanas, pero se abren al mismo tiempo otras puertas que permitan que se reproduzcan las dinámicas más perversas de un sistema que es democrático a la brava, que tiene sin duda muchas falencias, falencias que a quienes les corresponde corregirlas no les interesa hacerlo. Vamos a hablar de los resultados del monitoreo a la campaña electoral y del proceso mismo de elecciones y le damos los buenos días a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buen día, qué gusto estar con ustedes. Participación Ciudadana ha realizado un monitoreo a la campaña electoral 2023 y ya hay algunos resultados, por ejemplo, que pese a los llamados que se han realizado, esta campaña nuevamente estuvo marcada por la violencia contra la mujer. Así es, nosotros hemos desarrollado algunos monitoreos y el de violencia política justamente es uno de ellos. Desafortunadamente los resultados de este monitoreo muestran aquello que venimos ya manifestando desde algunos años. Si bien la política en el Ecuador es violenta per se, es más violenta específicamente hacia las mujeres que quieren hacer política, lo cual es lamentable porque especialmente en las redes sociales es el lugar ideal e idóneo para que los actores sociales, actores políticos e inclusive ciudadanía ejerza este tipo de violencia tan lamentable contra las mujeres políticas. Y desafortunadamente el problema de esto es que este es uno de los problemas que está haciendo que las mujeres se desincentiven de participar en política en un momento en donde las mujeres somos más del 50% de la población y que además necesitamos urgentemente políticas públicas con visión mucho más de derechos humanos en clave de género también. Esto no significa que contra los hombres no haya violencia. Definitivamente. Lo que pasa es que la violencia, yo le decía, política sobre todo, es entre hombres, contra hombres y mujeres, es general, pero especialmente a las mujeres es mucho más dedicada y es más grave, y le voy a explicar por qué. Usualmente al candidato hombre no se le hace, digamos, las mismas descalificaciones que se les utiliza para las mujeres. Para un hombre, el candidato no es cuestionado o no se le cuestiona si mientras está en un mitin político quizá está dejando a sus hijos o no está cocinando o no está atendiendo al hogar. Las descalificaciones más importantes que se les hace desafortunadamente a las mujeres es que mientras ellas están dedicadas a la política, es probable que se dediquen a política o porque no están casadas o porque tienen un mal matrimonio o porque quizás son malas madres porque han dejado a sus hijos. Y ese tipo de epítetos y ese tipo además de consideraciones afectan totalmente ese ánimo de participar políticamente y además es muy usual algo que es terrible, Lenin, y que muchas veces son cuestionadas las mujeres, inclusive por su color de piel, por cómo están vestidas, por su peso, por su estado civil, cosa que en ningún momento es cuestionado o ese cuestionamiento es dirigido a un hombre. Entonces, creo que es importante poner sobre la mesa y en el debate este tipo de violencia, porque definitivamente eso está, como le decía hace un momento, influyendo negativamente, porque además normaliza entre la sociedad civil y entre una sociedad en general que así deben tratarles a las mujeres, no solamente en la política, en la vida cotidiana y peor todavía en la política. Y es inaceptable sin duda que se trate de normalizar el racismo, el machismo, la misoginia. Ahora, en esta elección en particular ustedes han evidenciado, le pregunto Ruth, una explosión de violencia
física adicional a esta violencia política de las redes sociales o de la descalificación a través de panfletos, ¿se suma la violencia física contra los candidatos? Yo creo que, Lenin, esta campaña desafortunadamente ha estado empañada primero por una sensación de inseguridad propia de esta situación compleja que se vive frente al crimen organizado. Y yo creo que ha sido evidente estas manifestaciones que por primera vez hemos visto ya que se han sido trasladadas o se han trasladado a la política. Usted ha visto cómo hemos tenido asesinatos de propios candidatos hace unos pocos días. Una campaña electoral ha terminado a bala y obviamente eso habla de un problema de inseguridad bien grave y ojalá esto no se traslade también el día de las elecciones. Esperamos que los resguardos sean lo suficientemente fuertes de manera que, sobre todo en aquellas provincias donde ya son identificadas, que tienen problemas de seguridad porque están efectivamente ligadas a un ejercicio quizá predominante de crimen organizado, no intervengan de alguna manera negativa en el desarrollo de las elecciones. Esta ha sido una campaña fuertemente agresiva en ese sentido también. Al tener al menos el 30% de las listas encabezadas por mujeres, ¿tenemos que esperar los ecuatorianos un resultado inédito con una mayor cantidad de mujeres electas? Ese es otro de los monitoreos que Participación Ciudadana ha realizado y las novedades y los resultados no son muy alentadores. Si bien es cierto, los partidos y movimientos políticos cumplieron el 30%, es decir, en números han cumplido, yo creo que aquí amerita hacer un análisis mucho más cualitativo, que va dirigido al hecho de que desafortunadamente se han vuelto a practicar las viejas e históricas prácticas negativas políticas, es decir, en los partidos políticos, si bien es cierto que esa norma y esa reforma se aprobó en el 2020, en el primer trimestre del 2020, lejos de haberse preparado estos dos años en formación de cuadros, en estructuras para candidaturas femeninas, que representen no solamente su visión y misión del partido y movimiento político, lo que ha sucedido es que a última hora han salido los partidos y movimientos a escoger desaforadamente nombres conocidos provenientes muchos de ellos de la farándula, cayendo en nuevamente el mismo efecto de toda la vida, de la farándula, de otros espacios quizá del deporte, que seguramente son gente muy destacada, pero desafortunadamente eso ha mermado la calidad profesional y sobre todo la capacidad de aquellas candidatas que han sido electas o elegidas para encabezar las listas y que no tienen necesariamente preparación y sobre todo también no tienen experiencia. Eso es malo realmente para la democracia y para la política también. ¿Qué otras cosas se han logrado determinar desde la observación que han realizado ustedes en esta campaña? ¿Fue clientelar, fue esencialmente populista o fue una campaña de ideas? Y aquí hay que tomar en cuenta algo, los políticos no son bobos, pueden ser perversos. Muchas veces son corruptos, pero bobos no suelen serlo. Si tienen esa conducta clientelar, populista, de tratar de conseguir votos a cambio de dádivas, es porque saben que funciona, que el elector espera y exige dádivas más que propuestas, o no es así. Sí, aquí dos reacciones importantes. La primera, usted sabe que nosotros monitoreamos el cumplimiento del artículo 219, ¿verdad?, que prohíbe la promoción, digamos, de nombres, ¿verdad?, en inauguración de obras, en vallas, etcétera, de las autoridades. Y hemos visto que nuevamente se ha producido esta figura de funcionario candidato, con lo cual nosotros esperábamos que aquellos funcionarios que al mismo tiempo fungían o fungen este doble rol y doble calidad, en aras de patriotismo, de ética, honestidad, se evitarían idealmente o evitasen idealmente el uso de recursos públicos. Si bien es cierto en nuestro monitoreo, en lo que tiene que ver con pauta publicitaria, en lo que tiene que ver adicionalmente con presencia en inauguración de obras que son transmitidas también en los medios de comunicación, no han incumplido. Lo que sí hemos visto es un nuevo fenómeno que yo creo que merita a futuro tomar acciones pertinentes desde la autoridad electoral a futuro, porque esta
esta ha sido una experiencia importante de destacar, y por otro lado desde la normativa. Y es el hecho del uso de las redes sociales, Lenin, para, si bien no pautar con recursos públicos, en las redes sociales se ha visto claramente, especialmente en TikTok, en Instagram y especialmente en Twitter, cómo ha habido una proliferación enorme de entrega de bienes, de entrega de habituallas, de entrega de alimentos en los recorridos que las autoridades que están en campaña además entregan y hacen en los barrios. La pregunta que nos surge al respecto es, este tipo de vituallas, alimentos y todo este tipo de regalos que se ha estado dando, ejerciendo un clientelismo puro y duro, ¿con qué recursos están siendo comprados? Porque esa cantidad enorme de recursos que se están, o de alimentos que se están entregando, o regalos, tienen que tener un precio. Importante debería preguntarle a la Contraloría de dónde está sacando y que averigüe de dónde son los recursos y dónde provienen estos recursos que se están utilizando en esto. En este monitoreo que ustedes desarrollaron, ¿lograron tener datos certeros que corroboren ese rumor consistente, sólido, de que hay política financiada por el narcotráfico y la minería ilegal? El narcotráfico y la minería legal definitivamente son delitos que se está diciendo o se dice que están desafortunadamente impregnados o contaminando la actividad de la política. Nosotros no hemos hecho un monitoreo específicamente de eso. Sin embargo, hemos hecho un seguimiento, no desde el tiempo de la campaña, sino desde hace meses atrás, basados especialmente en investigaciones serias de periodismo serio que ya venía alertando desde hace tiempo atrás el peligro de que la política sea contaminada con estos dineros ilegales. Lo que sí hemos podido ver, y yo creo que es lo que ha visto toda la ciudadanía, personajes que evidentemente en su localidad son conocidos con tener relacionamiento con este tipo de actividades ilícitas, están en este momento siendo candidatos y además llevando adelante unas campañas increíblemente dadivosas que obviamente hace pensar y dudar acerca de su financiamiento. Yo creo que ese es un reto que la autoridad electoral a futuro tiene que asumir, sobre todo en el momento de que los movimientos y partidos políticos empiecen a hacer poselecciones, su rendición de cuentas. Yo sugeriría levantar una auditoría especial para monitorear eso. ¿Se necesitan realmente auditorías especiales cuando suceden cosas como las ocurridas de manera descarada con los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana? A ellos solo el CNE los debe publicitar, así dicta la norma. La codificación, el reglamento para la promoción de los candidatos al Consejo de Participación, en su artículo 7, literal B, prohíbe a los partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, servidores públicos, candidatos o ciudadanos realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de alguna de las y los candidatos a consejeras o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero resulta que aquí hay un movimiento político que les puso la misma camisa a todos los candidatos, y su líder, quien además está prófugo, los promocionado abiertamente a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral. Está la norma, lo que no hay es decisión para aplicarla. ¿Por qué, Ruth? En lo que usted acaba de mencionar, que dista de lo que acabamos de comentar respecto al crimen organizado, es evidente que hay algunos candidatos que están incumpliendo la ley flagrantemente. Y yo creo que es importante que esos candidatos que han hecho lo que les da la gana en la campaña, respecto de que han hecho sus propias campañas contraviniendo lo que establece la ley, inclusive identificándose y diciendo el número e inclusive hablando claramente, identificándose como de un partido político, lo cual está prohibido, deben ser sancionados. ¿Por qué? Porque de no ser sancionados se sienta un precedente negativo y un precedente funesto para la democracia, porque el mensaje que se da, primero, es de
de impunidad. De impunidad, entonces cualquier candidato puede hacer lo que le da la gana y no cumplir la ley. Pero en segundo lugar, hay alguna cosa bien importante que más bien es un mensaje hacia la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener cuidado con este tipo de personajes y candidatos que de alguna manera y francamente ante todo, ante la opinión pública y todo el mundo, no les importa incumplir la ley, sobre todo porque están además siendo candidatos a un organismo tan importante como es el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene tan importantes y delicadas funciones. Entonces, si es que siendo candidatos se pasan por delante o pasan por encima de la ley y no cumplen la ley, ¿qué se va a poder esperar el momento que sean ellos los que tengan que decidir, por ejemplo, una designación de autoridades de control? Si en lo mínimo, en lo chico, no son capaces de cumplir en la ley, ¿qué va a pasar con lo grande? Entonces, yo creo que esas son reflexiones que se tiene que hacer, y obviamente el mensaje hacia la autoridad, tiene que haber un pronunciamiento, Ruto, un exhorto, algo. ¿Y por qué la ciudadanía admite estas violaciones flagrantes a la ley, que les impongan candidatos prontuariados, candidatos grilleteados? Y no solamente que permita que se los planteen como opción, sino es que terminan votando por ello y hasta los eligen autoridades. ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es que en ese sentido la actoría social tiene límites. Si es que la normativa es tan laxa y permite de entrada tener más de 300 partidos y movimientos políticos que no se sabe de dónde sacaron sus firmas para poder estar inscritos, ¿verdad? Si además existe una ley tan, tan laxa que no tienen y no establece sanciones puntuales, sobre todo para tiempos de militancia, para renovación de cuadros, si es que realmente te seguimos con una ley que permite los cacicazos, que permiten estos caudillismos, entonces esta situación va a seguirse dando una y otra vez. Por eso nosotros siempre insistimos que una vez que se terminen las elecciones hay que ir a un debate serio, de una discusión de un nuevo sistema de partidos muchísimo más riguroso, Lenin. Ya no da más la democracia con esta cantidad increíble de partidos políticos, porque la democracia sí está en riesgo. Necesitamos un reseteo de la política, Lenin. El problema es que ese reseteo, Ruth, queda en manos de los mismos políticos, y entonces ahí es cuando se empieza a entrampar, a ensuciar todo. Pero coincidimos con usted, es necesario cambios profundos, porque esto que hoy se vive ya es sencillamente inaguantable. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación gracias. Participación Ciudadana, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, Lenny. Y luego de la pausa volvemos con Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral. La forma correcta de votar el domingo y algunas interrogantes que quizás usted tenga sobre el día de las elecciones. Ya regresamos. Estamos a dos días de acudir a las urnas, tendremos ante nosotros 7 papeletas, en zonas rurales serán 8. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para ejercer de manera correcta el voto? Lo vamos a conversar con Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, Santiago, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Empecemos con lo básico. ¿Se sufraga únicamente con la cédula de identidad, no importa que esté caducada? En efecto, Lenin, el próximo 5 de febrero la ciudadanía ecuatoriana nuevamente se verá convocada a las urnas, y el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha venido cumpliendo todos y cada uno de los hitos electorales establecidos en el calendario electoral. Recordemos que para las elecciones regiremos en 3 segmentos. Una elección es particularmente la relacionada a las elecciones seccionales, en donde se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales rurales. También elegiremos a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y adicionalmente también tendremos la elección del referéndum planteado por el Ejecutivo con las 8 preguntas que han sido sujetas al control de la Corte Constitucional, y en efecto nuevamente lo solicitamos a la ciudadanía que porte su cédula de ciudadanía, así como también su pasaporte, independientemente si se encuentra vigente o no. Ok, si no tengo la cédula puedo ir con el pasaporte, y cualquiera de los dos documentos pueden estar incluso caducados, me sirven para poder votar.
Por supuesto que sí, Lenin. De hecho, la Constitución y el Código de la Democracia establecen que son los dos únicos documentos habilitantes para que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto. Santiago, ¿recomendaría usted que los ciudadanos acudan a las urnas con una polla teniendo en cuenta la cantidad de representantes que se deben elegir? En efecto, nosotros recibiremos una cantidad de papeletas considerables y solicitamos a la ciudadanía que se encuentre informada en los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral, tanto en nuestra página web, así como también en nuestro aplicativo móvil CNE App, en donde se encuentra su lugar de votación, los planes de trabajo y si usted ha sido designado como miembro de la Junta Receptora del Voto. De hecho, usted recibirá las papeletas correspondientes a las elecciones seccionales, como podemos ver metodológicamente, las para prefecturas, una papeleta de color anaranjado, en el cual en efecto se determinará por un binomio provincial en el cual la ciudadanía elegirá a un representante en las candidaturas. Consecuentemente también elegirá a un representante de alcaldes, podemos ver en la pantalla, una papeleta de color celeste, en la cual en efecto elegirá también a un representante por cantón. Recordemos que si la ciudadanía escoge dos o más dignidades dentro de una misma papeleta, estará automáticamente anulando su voto. Recibiremos también las papeletas de los concejales urbanos y de los concejales rurales. Una papeleta de concejales urbanos será de color verde y la papeleta de concejales rurales será de color lila. En ese sentido, recordemos que para esta elección la votación para concejales urbanos y rurales será por la lista correspondiente. Anteriormente se votaba por el candidato, en esta ocasión la papeleta correspondiente será por la lista. También recibiremos en el caso de las parroquias la papeleta de los vocales de las juntas parroquiales rurales. En ese sentido, también recibiremos tres papeletas para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estas son de color gris. En ese contexto, recibiremos una papeleta, la cual será de color gris y se integrará de tres candidatos hombres, de tres candidatas mujeres y de un candidato de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y del exterior. Esas tres papeletas, recordemos, insisto, serán una papeleta por hombres, en donde se elegirán a tres representantes, una papeleta de mujeres, en donde se elegirán tres representantes y una papeleta en el cual se elegirá a un representante de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Santiago, aquí una precisión en las papeletas para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Yo no quiero votar por tres hombres, sino solamente por dos. No quiero votar por tres mujeres, sino solamente por una. ¿Mi voto sigue siendo válido? En efecto, lo importante es que el ciudadano tenga la oportunidad de votar según corresponde, de acuerdo a la ley. Tres candidatos hombres, tres candidatas mujeres y un candidato o candidata del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, apreciado Lenin, en estas candidaturas de elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tendremos la oportunidad de elegir. De esta manera, en la parte superior de la papeleta, podremos encontrar donde dice tres representantes de manera inteligible y obviamente ahí se determinará los tres representantes. Si usted vota por uno o dos, hasta tres representantes, el voto es válido. Si usted elige cuatro o cinco representantes, el voto se nulita automáticamente. De igual forma, esta papeleta será la papeleta de las mujeres para el CPCCS y también la papeleta de un representante para pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos del Ecuador. Hablemos de la papeleta de consulta popular, Santiago. Por supuesto que y ahí sí. Tengo una pregunta en particular. ¿Se puede hacer una sola línea o se tiene que rayar cuadro por cuadro? Por supuesto que sí. Esta es la papeleta que nosotros recibiremos relacionada al referéndum. Está constando de las ocho preguntas correspondientes y en efecto consta con cada pregunta el casillero de sí y de no. Usted puede votar por la opción sí, usted puede votar por la opción no, pero si usted elige en una misma pregunta la opción sí y la opción no, estará nulitando de manera inmediata su voto. En efecto, respondiendo a su pregunta, Lenin, si usted vota con una línea directa en cualquiera de las dos opciones, el voto es válido. Recordemos que el voto válido es aquel que en efecto tiene esa intención de favorecer una u otra opción, uno u otro candidato y que expresa su voluntad de favorecer una u otra opción. En las juntas receptoras del voto, ¿habrá varias urnas para cada papeleta?
particularmente para esta elección se ha especificado una en la entrega del paquete electoral, que lo tenemos en pantalla y que obviamente recibirán a las 6:30 de la mañana los miembros de las juntas receptoras del voto un paquete de esta naturaleza por parte de estos organismos militares. Consecuentemente se instalará la junta receptora del voto y nosotros tendremos las papeletas correspondientes, como las que vemos aquí, de las autoridades seccionales. En ese sentido, tendrá el paquete electoral, las papeletas electorales, todo lo que se refiere al material genérico. En este sentido, tenemos también el biombo, los esferos, los marcadores, las almohadillas, etcétera, para que esto sea una facilidad para los miembros de las juntas receptoras del voto para realizar el escrutinio. A las 5 de la tarde en punto, iniciará justamente el escrutinio correspondiente y tiene una metodología, una lógica para que las papeletas de las elecciones seccionales, es decir, de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales, corresponde incorporarlas en la urna de color blanco. Consecuentemente, las papeletas relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana y la papeleta del referéndum será integrada en el ánfora, en la urna de color gris. En ese sentido, informamos a la ciudadanía que toda esta información se encuentra en nuestras páginas web, en nuestras redes oficiales, e invitamos a que conozca de igual forma a sus candidatos con sus planes de trabajo que están colgados todos y cada uno de aquellos en nuestras páginas web, para que no cumplamos únicamente por una obligación legal este derecho al voto, sino más bien como una obligación cívica y ciudadana con la democracia de nuestro país. Siete papeletas, cientos de opciones para elegir dos urnas. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que un elector promedio se va a demorar en ejercer su derecho al voto? Desde el inicio del proceso de votación, que es al ingreso de los recintos electorales, el ciudadano que porta su cédula de ciudadanía, su pasaporte, ingresa a los recintos electorales, recibe por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto las papeletas. Las papeletas son fruto justamente del escrutinio, de la votación correspondiente, del escrutinio correspondiente, y aproximadamente de 5 a 6 minutos dura el proceso de votación desde que usted ingresa al recinto electoral hasta que sale del recinto electoral. Como lo había mencionado, el derecho al voto no se lo debe hacer solamente como una obligación legal, sino también recordemos que existen multas en caso de que la ciudadanía no concurra, en primer lugar, si usted ha sido designado como miembro de la Junta Receptora del Voto, a capacitarse, que existe una multa del 10% de una remuneración básica unificada, que es de $45. En caso de que usted no concurra a integrar la Junta Receptora del Voto, si usted ha sido designado como miembro de la Junta, tendrá una multa del 15% de una remuneración básica unificada, que es de $67.50, y finalmente, si usted no concurre a votar el día de las elecciones, tiene una multa del 10% de una remuneración básica unificada, que es de $45. Evitemos multas innecesarias y cumplamos con este deber cívico en nuestro país. Santiago, aprovechando su presencia y usted que es el secretario pues del Consejo Nacional Electoral, le quiero consultar lo siguiente. Los consejeros de Participación Ciudadana que fueron destituidos por la Corte Constitucional, en caso de resultar electos, ¿podrán o no recibir sus credenciales y ser posesionados? En ese contexto, la absolución de consultas le corresponde realizar a la Procuraduría General del Estado. Nosotros hemos remitido a la Asamblea Nacional del Ecuador justamente los resultados de las elecciones anteriores en cuanto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y también es importante resaltar que el proceso de votación involucra definitivamente los resultados oficiales, que una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral los oficialice, los entregue a la ciudadanía, se determinará aquello. Pero la consulta ya la hicieron. En efecto, la Asamblea Nacional es la competente para realizar aquello. En el caso de la Alcaldía de Quito, de ganar Jorge Yunda, ¿cuáles son los escenarios ante el pronunciamiento pendiente del contencioso electoral que debe resolver un pedido de ampliación y aclaración? ¿Que no se pueda posesionar si se pronuncian antes de mayo, o que tenga que dejar el cargo si sucede después de esa fecha? ¿Hay alguna otra posibilidad? En esencia, los elementos jurídicos de convicción se tendrán que determinar una vez que existan los resultados oficiales, y obviamente se deberá actuar de conformidad al principio de legalidad, respetando las normas jurídicas, bajo el principio de control, así como también particularmente el principio de publicidad. Más bien, invitamos a la ciudadanía a que esté atenta justamente a las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral para que esté informada en relación al proceso de votación, al desarrollo de este silencio electoral que prácticamente
prácticamente inició el día de hoy y particularmente iniciar también, recordar las sanciones en cuanto a la ley seca que particularmente están establecidas al mediodía del día de hoy hasta el mediodía del día lunes. Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Y aquí terminamos esta semana de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Que tengan todos un buen día.